que no tiene sentido hablar de superar el veto, pues nosotros no votamos por esa ley y no vamos a acompañar en ningún momento un proyecto con las características que está ahora. Luego que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, elaborada por el representante del Legislativo, Mario Ponce, y que posterior fue vetada por el presidente Nayib Bukele, el partido FMLN, que no apoyó con sus votos para aprobarla y aseguran no buscan superar el veto, manifestaron están trabajando en una nueva propuesta. Y en los próximos días, como partido, vamos a presentar un conjunto de propuestas que nos pueden viabilizar la posibilidad de contar con un proyecto de ley que responda a la sociedad, que responda al país, que tenga el compromiso de todos los actores del Estado, pero que también en el centro esté el interés y la situación de las víctimas. El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, también hizo referencia a la comisión especial que se conformó en la Asamblea para investigar los hechos del pasado 9 de febrero en el Salón Azul. Y esperamos que esta comisión especial pueda establecer un proceso detallado, minucioso, de todas aquellas violaciones a la Constitución. Lo del 9 no puede quedar impune. El FMLN además fijó postura ante los señalamientos que se generaron por la conformación de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Quijano, donde se dice que tanto el partido de izquierda como Arena ya tienen listo el dictamen para no desaforarlo. El secretario general, Óscar Ortiz, lo negó. Vamos a garantizar que se genere el debido proceso. Nosotros no estamos comprometidos con nadie. Y tomaremos la decisión en base a los argumentos presentados dentro del proceso. Ortiz también hizo referencia a los señalamientos que el presidente de la República, Nayib Bukele, le hizo al procurador de Derechos Humanos sobre la declaración de estado de emergencia en los centros penitenciarios. Usted puede estar o no de acuerdo con un funcionario del Estado, pero no se puede seguir ejerciendo matonería barata y utilizando los recursos y todos los medios del Estado para intimidar a funcionarios del Estado. El mandatario salvadoreño, a través de su cuenta de Twitter, calificó a Tobar como el procurador inconstitucional, el abogado del frente y el defensor de criminales. Ortiz aseguró que el procurador tiene un mandato constitucional de velar porque se cumpla el Estado de Derecho con los procedimientos que la Constitución manda y que no se debe sobrepasar la institucionalidad en el país. Si el estilo va a ser que todas las leyes las vamos a hacer a un lado, pues bueno, definamos qué va a ser un ejercicio público de conducir un país al estilo salvaje. El secretario general del FMLN anunció además que entre el 9 al 23 de marzo se abrirá el proceso de inscripción de elecciones internas para las candidaturas de consejos municipales, alcaldes, diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano. Hizo el llamado a toda la militancia de participar del proceso, el cual se realizará el 17 de mayo. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.